estás? Dani, o Pulga. Oye, Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? Bien, sufrido, pero bien, bien. Sí. Es que me decía Dani que en el Perinato lo había grabado. Sí, exacto, ahora me acuerdo yo de ti. Sí. Mira, Jorge, recuerdos para Jorge. Sí, sí. Oye, ¿cómo fue entonces? Estos primeros kilómetros con lluvia, ¿cómo fueron? Los primeros eran más jodidos porque se notaba más el frío y llovía y demás. La verdad que llovía bastante. Ya después la segunda vuelta ya no llovía, se iba un poco secando y nada, hacía menos frío, incluso asomó un poquitín el sol. ¿Cómo ibas a mantenerte o tal? Es mi primera media maratón. ¿Ah, sí? Sí, intentaba hacer 1.30, pero nada, 1.39. Me sobrevaloré. Bueno, está bien, ¿no? Pero bien, para ser la primera experiencia, bien, bien, bien. Claro, fueron objetivos buenos, cumplidos, además. No, me retrasé en 9 minutos. Claro, pero eso no es tiempo. Además, es que el día de hoy tampoco estaba muy... Da igual, no hay excusas, no se cumplió, ¿no? Sí. Bueno, para la próxima vez, ¿no? Para la próxima, hombre, en teoría a mí me gusta, está bien organizado y tal, cuidan muy bien del corredor, que es lo que presta también mucho y nada, lo que se pueda repetir, vaya. Claro, ¿de dónde vienes? ¿De Gijón? De Gijón. Ah, de Gijón. O sea, es que los de Gijón sois la hostia. No lo sé. O somos. En Valladolid, eso sí, pero de Gijón. Igual. Sí, la vaca allí es donde pase, no donde nace, ¿no? 25 años ya paciendo. Claro que sí. Ya entonces. Entonces, bueno, me alegro que me hayas saludado y sí que me acuerdo de ti. ¿Cómo te llamas? El Camaronín. ¿El Camaronín? El Camaronín, sí. Camaronil. El Camaronín. Vale. El camarón pequeño. Sí, joder, pues ya te busco por ahí entonces. Claro. Encantado, por cierto. Sí. Igual te digo. Venga. Muchas gracias. Gracias. Ya te estropeo otra entrevista. No, gracias. Chao.